Estamos tomando continuidad a lo que venimos haciendo conjuntamente con Defensa Civil y los distintos fuerzas vivas que componen la Defensa Civil de nuestra ciudad. Y en esta ocasión, bueno, Alejandro no ha podido venir por cuestiones personales, pero vamos a dar continuidad, como dije recién, a la campaña de lo que es monóxido de carbono. Anteriormente habíamos hecho todo lo que era riesgo eléctrico y en esta ocasión nos juntamos agradeciéndole también al Radio Club que nos ha brindado las instalaciones para que hoy nos ambientemos en un lugar común al que podemos o que se puede encontrar la población ante un riesgo de estas características, como es el monóxido de carbono. Estamos con personal de bombero también, en la parte técnica Jorge Aversa, y en la parte Cruz Roja, que es todo lo que tiene que ver con la salud, José Tovares. Así que bueno, a continuación le doy ahí la palabra a Leo, que va a hacer alguna referencia a algunas cosas preventivas que debemos tener en cuenta. Bien, bueno, Leo, justamente, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta ante una situación de estas características? Bueno, buenos días, buenas tardes. La idea es no correr riesgo ante el monóxido de carbono en caso que tengamos síntomas. Los síntomas son los siguientes: podemos tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, letargo en los movimientos, podemos tener desmayos. En caso de estos síntomas, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el lugar, abrir las puertas, las ventanas, hacer ventilación. Si podemos salir del lugar y dirigirnos a un centro hospitalario más cercano. En estos aparatos que nos están haciendo el monóxido de carbono pueden ser instalaciones de gas, como cocinas, calefactores y demás. También las a leña que se usa de combustión viva. Por ejemplo, las chanchitas, también los braseros y la combustión de motores en lugares cerrados. Por ejemplo, de los automóviles, motores de combustión de generadores y otras cosas. Bueno, eso es una forma de identificar los posibles puntos. En caso que tengamos la emergencia, nosotros nos tenemos que comunicar con los centros de respuesta. En caso de bomberos es al número 100, al 42-2300 o al número de la guardia que se está las 48, 24 horas del día, perdón, que es el 15-43-81-85. Y si no, a la policía al 101 o al 42-2700. Ahora en la parte técnica nos va a colaborar el matriculado Jorge Aversa. Bien, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, particularmente desde la parte técnica, ¿cómo va a ser, no? Toda esta experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, tenemos que ver los aspectos fundamentales que sería la presencia del monóxido de carbono en aquellos elementos que nos van a favorecer con las altas temperaturas, entonces, con las bajas temperaturas, perdón. Entonces vamos a necesitar una llama que nos esté favoreciendo en esos momentos. La llama puede ser de un brasero, como antiguamente había, es más, en esta modernidad también algunos que por cuestiones económicas siguen usando el brasero porque buscan la basurita, que esto, que el otro, la leñita y hacen la llamita. Bueno, esa llama tiene que ser completa, digamos, o sea, no tiene que tiene que tener un buen prendido, como dijeran nuestros mayores, tiene que estar bien prendida, porque si no hay un suficiente digamos, salida de monóxido de carbono de eso, por no estar completa esa llama. Bueno, acá en la demostración nosotros vamos a tener, y ya previamente se había tomado algunas imágenes de un elemento que está justamente
justamente quemando mal, o sea que está largando monóxido de carbono. Esa presencia del monóxido de carbono se puede ver en las llamas, como siempre se dice, todos por ahí lo sabemos, pero no lo hacemos. Eso es una falta de calibración, digamos, respecto al combustible que está saliendo y el aire que está teniendo para que eso esté en óptimas condiciones y esté quemando bien con una llama azul. Cuando la llama se torna amarillenta o amarilla ya fuerte, quiere decir que está la presencia del monóxido de carbono. Para esto hay varias cuestiones, o sea, o usar no artefactos que estén con llama abierta, sino en esos lugares como baños o dormitorios, usar artefactos tirobalanceados. Ellos no consumen el oxígeno del ambiente ni largan el monóxido de carbono, que es el desecho de la combustión, al ambiente. Por dos caños totalmente individuales, trabajan con el exterior, tanto tomando el oxígeno como sacando el monóxido de carbono. Esos caños o cañerías que comunican el exterior tienen que estar bien selladas para que tampoco por esa unión de caños pueda haber una filtración de la toma del oxígeno o la salida del monóxido de carbono. Esto da como consecuencia de que aquellos habitantes del lugar, del ambiente, si no es así con artefactos tirobalanceados y sí con llamas abiertas, digamos, estén inhalando ese monóxido de carbono. Es más, se está consumiendo el oxígeno de ese ambiente. Hay dos cosas fundamentales para la vida que se estarían eliminando con una mala llama, ¿sí? Dicen que comúnmente le llaman, o mal le llaman, pero bueno, perdón si alguno ofendo, es un violador anónimo. O sea, vos te podés acostar a la noche y si tenés un artefacto de llama abierta que esté funcionando mal, es más, si está funcionando bien, también te está consumiendo el oxígeno en el ambiente, al otro día no podés comentarlo porque evidentemente que va a atentar contra tu vida. O sea, nada de llamas abiertas dentro de un ambiente en donde vamos a pernoctar, incluso a y las consecuencias las va a dar y las formas las va a dar el doctor Tovares aquí. Bien, bueno, José, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cuál es la afección, no, que puede generar en el cuerpo un mecanismo y un aparato de estas características que no esté funcionando correctamente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acá estamos en presencia de una intoxicación producida por un gas como es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, ni siquiera irrita los ojos, la mucosa. Por lo tanto, no se percibe. Es un asesino silencioso. El monóxido de carbono compite con el oxígeno. Normalmente el aire que respiramos nosotros tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, o sea, no es todo oxígeno lo que respiramos del medio ambiente, y un 1% de otros gases más pequeños. Pero en este caso el monóxido se combina con los glóbulos rojos de nuestra sangre y desplaza el oxígeno que es vital para que vivamos. Ese oxígeno, si no llega al cerebro o no llega a los tejidos del cuerpo, por ejemplo, al corazón, al cerebro u otras partes, morimos por falta de oxígeno, porque este monóxido compite con el oxígeno, se combina. Nosotros, como primer auxilio, es primero asegurar, como hicimos la otra vez, asegurar la escena, ventilar. Si estamos en presencia de monóxido, conviene ventilar muy bien, porque en algunos casos nos dan náusea, mareo, vómito, letargo. En algunos casos estamos conscientes de que queremos salir afuera y no podemos hacerlo por la intoxicación de monóxido. Queremos salir y nuestros músculos no responden, porque ese oxígeno fue desplazado y ese monóxido nos está intoxicando. Así que ahora, a continuación, en la parte de la simulación, vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar en un adulto y en un bebé, que también hay que tener mucho cuidado cuando dejamos bebé en algunas habitaciones muy cerradas y calefaccionamos donde hay llama. Esos bebés también son muy afectados por la falta de oxígeno, mucho más que un adulto, porque su volumen sanguíneo es mucho menor que un adulto, entonces se intoxican mucho más rápido que un adulto. Bueno, en este caso vamos a simular que la persona está dentro de un lugar con monóxido de carbono y está teniendo síntomas. En el caso de letargo en los movimientos, dolor de cabeza,
vómitos y los demás síntomas que se provocan en caso del monóxido de carbono. Tenemos que cerrar la fuente de combustión, abrir y ventilar el lugar, salir del lugar si es posible y concurrir a un centro hospitalario más cercano. Bueno, en esta simulación vamos a hacer de cuenta que los rescatistas ingresen al lugar con presencia de monóxido de carbono y proceden a hacer los pasos de búsqueda, aseguran la escena, terminan con la llama que está quemando mal, airean el lugar, si es necesario se retiran del lugar hasta que se airee, y si no, empiezan a trabajar sobre las personas. Esto se llama asegurar la escena. Bueno, ya asegurada la escena, los rescatistas van a asegurar las víctimas en su lugar y van a empezar a realizar las tareas de salvamento. En este caso tenemos dos víctimas, un adulto y un bebé. Los dos vamos a constatar su estado de conciencia. Soledad está apretando, está estimulando a ver qué estado de conciencia tiene, y yo al bebé, hasta un año, comienzo a estimularlo. Se le puede golpear en los pies o estimularlo moviéndolo continuamente. Si durante ese tiempo no hay signo de conciencia, controlamos 10 segundos si respira. En el adulto vemos 10 segundos si respira y en el niño también. Si durante 10 segundos no está respirando y no respondió al estímulo, comenzamos con la reanimación. En el bebé, hasta el año, lo primero que hay que hacer es ventilar dos veces, porque los bebés, en caso de intoxicación por monóxido, ha dejado de respirar primero, ha habido una contaminación. Entonces lo puedo colocar en un lugar plano para que sea más cómodo. En este lugar plano yo lo puedo poner y me es más fácil. Tiro la cabeza hacia atrás y lo ventilo dos veces. ¿Qué significa? Con el aire que yo tengo en la boca le insuflo aire a sus pulmones. Una, dos. Si no hubo ninguna reacción del bebé, comienzo con las compresiones. Lo hago con dos dedos. 30 compresiones, dos ventilaciones. En los bebés se hace esta técnica. En el adulto no, en el adulto solamente compresiones. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Ese ritmo, tiro la cabeza hacia atrás levemente y insuflo dos veces, ventilo dos veces. Uno, fíjense. Dos. Siempre hay que fijarse si ingresa bien el aire. Y así, 30 compresiones, dos ventilaciones. 32. Mientras tanto, el vecino que entró junto con nosotros realiza la llamada telefónica a los servicios de emergencia. En el adulto, en este caso Soledad, va a ser la técnica también en caso de adulto, que son las 100 compresiones solamente, de 100 a 120. En el adulto no se ventila por una cuestión de bioseguridad, y ahí Soledad está haciendo, previo a haber visto durante 10 segundos que no respiraba, procede a las compresiones en secuencias de 100 a 120 y va constatando. En los adultos, repito, en época de COVID y por una cuestión de bioseguridad para no contagiarnos, no se ventila. En el bebé sí se ventila, hasta el año. Del año a los 8 años se puede realizar las mismas compresiones que en el adulto cuando es un pediátrico, digamos. Y así continuamos. En el bebé 30 compresiones, 2 ventilaciones. En el adulto de 100 a 120 hasta que llegan los servicios de emergencia.